Capítulo 2. El encuentro con Helen Morris. A las orillas de una playa alejada de las grandes ciudades, bajo un clima crudo de invierno, todo estaba desolado. El frío era mi única compañía en ese momento, cuando repentinamente todo se volvió extraño. Los movimientos a mi alrededor se habían vuelto más lentos y los colores se veían más vivos. Incluso podría distinguir sus miles de tonalidades de forma perfecta. Canal de YouTube Nos Confunden. Cerré mis ojos y sentí entonces como una figura difusa que parecía femenina se acercaba. Todo sucedió muy lentamente. Las siguientes sensaciones no se pueden explicar con palabras. Era como ver un holograma frente a mí, incluso con los ojos cerrados. La imagen estaba allí. No hace tanto tiempo atrás que te he visto y ya luces más viejo, ¿eh? ¿Qué tal sigues viendo este mundo? Ella preguntó con una voz angelical, muy difícil de confundir. Además de la pregunta y de la situación extraña que rodeaba la experiencia, comprendí de forma perfecta de quién se trataba. Helen, salió su nombre desde mi interior, mientras el corazón se aceleraba de forma repentina. Y no responderás a mi pregunta, querido amigo. La humanidad aquí dentro es de lo más compleja, pude decir, y luego agregué. Pero cuando se unen por un motivo real, sus fuerzas parecen no desvanecer fácilmente. Al menos, eso he aprendido de una misteriosa mujer que decía venir desde lejos. Sonreí mirando fijamente a este extraño espectro holográfico de ella. Eso es totalmente válido. Una frase que parece provenir de alguien inteligente, sonrió ahora ella cómplice de mi broma anterior, entonces prosiguió. Es una pena que muchos sean forzados a tomar caminos equívocos entonces, ¿no lo crees? Asentí con la cabeza y aunque no me atrevía hasta entonces a expresar más que aquello. ¿Cuándo has venido? Pregunté entusiasmado. Sus ojos penetraron en mi ser como dos faros que encandilaban la vista de un navegante que encontraba nuevas tierras. Una inexplicable sensación de amor invadía mi cuerpo. Canal de YouTube Nos Confunden. Las cosas se están poniendo difíciles nuevamente. Presiento que muchos de esta nueva humanidad ya lo saben. No es mi función alarmar a nadie, ni pretendo hacerlo, pero ¿has visto todo lo que viene sucediendo últimamente aquí? Nosotros lo seguimos de cerca. Yo creo que ya lo entiendes bien. El tiempo es lo más preciado, y cuando se trata de un tema tan sensible como la libertad, que es lo primordial, algo tiene que activarse dentro de todos nosotros. ¿De qué forma podría ayudar? Pregunté. Ya estás haciendo tu parte. Es el tiempo indicado para que se revele toda la información que poseemos, o al menos lo importante, sobre las tierras fuera del domo y las primeras murallas de hielo. Llegando al punto indicado, quizás tengamos una nueva oportunidad de llevar a cabo el plan Morris Butler. La agenda parasitaria no ha frenado desde hace unos años hasta aquí. Es constante y parece no tener otro desenlace en sus planes. Canal de YouTube Nos Confunden. Ya lo han decidido hace bastante tiempo. El destino de la nueva humanidad depende estrictamente de los cambios que se puedan realizar de aquí a futuro. ¿Comprendes, verdad? ¿Crees que existen algunos de esos puntos en esta agenda parasitaria que son inevitables? Le consulté temeroso por una respuesta que parecía saberse de antemano. Prefiero pensar que no, pero te estaría mintiendo. La situación es preocupante y no solo podría alcanzar estas tierras, también podría alcanzar las nuestras, las de fuera de este primer domo.
canal de YouTube Nos Confunden. Abrí los ojos tanto como pude. ¿Cómo es eso? ¿Es acaso posible que un nuevo reseteo pueda también dañar la humanidad de fuera? Es una posibilidad. No todos los reseteos se parecen. Indirectamente, nos afectaría de todas formas. Necesitamos unirnos y mantenernos en el plan indicado. No hay margen de error esta vez. Nada puede fallar. Pero disculpa interrumpir esta charla. Iré directamente a lo que vine a contarte. No olvides que estar en estas tierras me genera un profundo dolor. Y no solo de una forma física, ya que mi cuerpo duele estando aquí, sino que pisar estas tierras siempre me hacen tener pensamientos y sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de ver a mis hermanos de la nueva humanidad, y por el otro, la idea de que no pudimos lograr todavía lo tan ansiado, la libertad humana de las manos parasitarias que hoy en día todavía lo controlan. Veo el rostro de mi padre cada día aquí repitiendo esa frase, pero, como decía anteriormente, vamos al punto de esta reunión. Hay muchos temas que se deben saber acerca de mi padre William. Continuemos desde donde habíamos dejado aquella vez sobre su interesante y misterioso recorrido. Canal de YouTube Nos Confunden.